Chiles, les doy la más cordial bienvenida a una nueva aventura culinaria. En esta oportunidad aprovechamos el 18 de septiembre y nos trasladamos hasta la fiesta de la chilenidad de la comuna de San Javier. ¿Y por qué? Porque vamos a las cocinerías a conocer todos estos puestos que están aquí para que usted vea y se deleite con lo mejor que hubo aquí en esta festividad. Así que vamos, síganme porque vamos aquí en un nuevo capítulo de Tenedor Libre. Estamos aquí en Super Brochetas Top, entonces uno de los emprendimientos sanjavirinos por excelencia que los podemos encontrar en las distintas ferias y expos acá de nuestra comuna. Y para ello voy a estar aquí, yo voy a acercar a la reina en esta oportunidad. ¿Cómo está, querida? Hola, un gusto de estar con nosotros acá. Oye, yo estoy más contenta, pero que perro con dos colas el día de hoy, porque aceptaron esta invitación a participar aquí en nuestro programa en Tenedor Libre. Primero que todo, quiero darle las gracias nuevamente y que conversemos un poquito, ¿cómo nació este emprendimiento? Mira, este emprendimiento efectivamente lo empecé hace como 15 años. Obviamente cambié de un rubro que era totalmente diferente, pero me ha ido regio. Nosotros tenemos brochetas de pollo con mostaza y también tenemos costillar al plato, variedad de brochetas mixtas y variedad de empanadas que están acá con agregados diferentes. Ah, mire, porque usted también se expandió, pues tiene el rubro de las empanadas también. Sí, el rubro de las empanadas que lo empezamos hace poco, porque tenemos un food truck en la Plaza de Armas que también se llama Empanadas Gourmet. Cuénteme entonces, bueno, ¿cómo nació este emprendimiento? Eso es lo que a mí me gustaría saber. ¿Cómo fue que dijo, chuta, esta necesidad, vámonos a apostar por esto? ¿Cómo fue eso? Mira, es un poco sacrificado el tema de la comida, no te puedo negar, porque son diversas cosas, pero a la larga te trae bastante recompensa en el sentido económico. Y yo empecé por Letú porque yo tenía una peluquería grande, nada que ver, y un día me decidí a cambiar el rubro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, aquí estamos, pues. Mire, y eso fue un día, ¿y por qué apostó por la gastronomía en esta oportunidad? Mira, en un tiempo yo estuve en Estados Unidos, te cuento, en Orlando, y unas amigas tenían algo en sabores chilenos en Estados Unidos. Entonces yo veía que ellas les iba muy bien con todo este emprendimiento, también de brochetas, de empanadas, entonces yo dije, plop, en San Javier resulta. Y todo lo que tú ves, infraestructura que yo la he creado, todo eso. Mire, sí, resultó allá como no resulta en su país, en su pueblo. Obviamente, pues, así que aquí estamos con la gente de San Javier. Cuénteme también, hablemos, usted tiene su equipo de trabajo, es familia, le da trabajo a otras personas, ¿cómo funciona? De trabajo, la niña que hace la empanada, ¿dónde está Liz por ahí? Pero ahí va a aparecer, ahí va a aparecer. Ah, tiene, no, es que está ahí, está. Ella es venezolana, yo le doy trabajo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuénteme, ¿qué le pareció trabajar aquí, pues? Bueno, gracias a Dios, muy contenta porque Chile me recibió muy bien y los venezolanos, los buenos somos pocos. ¿Y de qué empanadas hace, mi niña? Camarón queso, mechada, pino, napolitana. Cosa más buena, ¿cierto? Claro que sí. ¿Le gusta a usted también? Sí, claro. Eso. Ya la dejo entonces para que ya siga atendiendo porque la demanda está alta. Mucha gente viene a disfrutar de estos días de festividad. Y cuénteme, bueno, usted también participa en varias expos. ¿Qué le parece también que la gente apueste por estas preparaciones que son típicas chilenas, pero que durante el año también las venden cuando usted está por ahí? Bueno, sí, obviamente la gente busca diversidad en el tema de la comida. Entonces, pues, nosotros como siempre hemos tenido variedad en brochetas y los conocen ya, así que hemos tenido mucho éxito. Eso es lo que te puedo relacionar a lo que ofrecemos. Claro. Y por ejemplo, disculpa. No, discúlpeme a mí, pues. El señor llegó hace poco con su señora, también yo les di empleo porque obviamente está complicada la cosa económica, así que los tengo trabajando acá. Qué bueno, pues eso es lo importante, que todos tengamos la oportunidad de trabajar, de surgir, y qué mejor que dar peguita en ese sentido. Sí, pues hay que apoyar, sobre todo en estos tiempos, la gente emprendedora. ¿Cierto? Que eso es lo más complicado porque los emprendedores tienen que trabajar el doble para poder ya salir adelante y que en el fondo se posicionen y sea sustentable el negocio. Ahora, ponle tú, todo este tema también es por un tema estratégico en cuanto a la visibilidad de lo que nosotros ofrecemos, instrumentaria, que la gente, es súper importante lo que te vean, cómo manipulas los alimentos, porque
Claro, por ejemplo, estamos con las parrillas totalmente de acero inoxidable y contamos con todo el equipo de trabajo gastronómico. Sí, pues todas las medidas entonces para que... Pero como digo, la gente ya lo ubica porque usted ya lleva harto tiempo. Todos dicen, la brocheta, ¿y quién? La brocheta, la top, brocheta top. Ah, la brocheta top ahí, claro. No, pero la brocheta top, dicen ahí. Y va ahí, porque usted es bien conocida en ese sentido. Sí, pues me conoce todo San Javier, pues sí. Y usted, por ejemplo... Yo vengo de familia de toda la vida de trabajo. Mis padres eran los comerciantes más antiguos actualmente. Así que nos enseñó ese legado del trabajo y aquí estamos. Y cuénteme, por ejemplo, usted trabaja en esta oportunidad, usted durante el año se ubica en otras partes, tiene algún local, ¿cómo funciona también el resto del tiempo? Mira, nosotros tenemos, yo tengo un food truck en la plaza que se llama Sabores Gourmet, entonces ya ofrecemos las variedades de empanadas que tú ves acá. Entonces, ahora por ejemplo estoy invitada a Constitución a la fiesta de las Mauchas, que son 4 días en la Plaza de Armas, donde también hay diversidad de comidas, platos típicos. Entonces estoy participando en la Expo Pehuenche, Tango París y Londres, que se hacen tal, con miles de ferias. Claro, ya, pero entonces cuando va a la feria aprovecha el tema de lo que son las brochetas y ese tipo de cosas. Y en la plaza además el tema de las empanadas. En la plaza estamos enfocados en este minuto a las empanadas, porque hemos tenido muy buen resultado. ¿Cómo ha sido también, como le digo eso, la gente también pues come empanadas todo el año, el hecho de tener variedades también, cómo ha sido eso la recepción de ellos? Bueno, porque en el fondo les gusta esto que tú ves acá, que ahí tú puedes optar por un agregado especial donde se cobra este monto, 500, los camarones valen adicional 1.000 pesos a la empanada. Entonces que si uno quiere agregarle algo, se puedes puede. Puedes agregar todo esto a la empanada que te ofrecemos por 2.500 más ese precio. Mire qué cosa más buena. Empanadas gigantes. ¿Son gigantes? Sí, mira, que para que... Como su corazón. ¿Habrá una empanada gigante para mostrar o no? ¿Queremos? ¿Podemos? Vamos a conocer la empanada. ¿Hay empanadas gigantes para mostrar? Permiso, nos vamos a correr, permiso amiguito. Anda, miren, miren lo grande que son estas empanadas entonces. Ahí con uno la queda, pero joya. Está hecha con harto cariño parece, ¿ah? Con mucho amor. Mire, permiso, no lo voy a tocar, pero miren, ahí la cuarta de mi mano. Así de grande usted puede encontrar estas empanadas aquí, entonces en Sabores Gourmet. Y no solamente acá en lo que son las expos, sino que también en la Plaza de Armas, en el food truck que tiene. Pero obviamente, si usted quiere disfrutar de estas variedades de brochetas también, usted puede venir a las distintas expos que se están haciendo. Así que maravilloso, va a ser es el primer puesto aquí, entonces que se ubicó en las cocinerías Brochetas Top, para que usted pueda verlas en otra oportunidad. Vemos cómo están los clientes también. Y usted, amigo, ¿cómo está, pues? Muy bien, oiga, muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Mire, ha resultado muy bien esto, lo que se depende de las ventas, pero muy buena calidad el material acá, la carne, ¿no? Y acá la jefa espectacular, ¿por qué quiere que le diga? Bien punto la jefa. Buena jefa, nos aseguramos un mes más, entonces bien, compa, sí tiene que hacerlo. Si la idea es que siga. Entonces, bueno, yo me he dado cuenta también que el tema de la comida es sacrificado, pero da harto. Claro, y usted, por ejemplo, ¿le interesa ir a participar en otras regiones, por ejemplo, en Expo, o lo hace a nivel regional solamente? Mira, estaba invitada a Santiago, a La Reina, en el parque, el Parque Araucano, Santiago, porque les gustó mucho lo que tengo, eligen la presentación y todo eso. Y la región. Usted va a aprovechar todo, hay que aprovechar todas las oportunidades, ¿cierto? Hasta que pueda, hasta que dure, no va. Hasta que dure. Ya, po. ¿Me da autorización? No, pues no me corte. Si yo le digo cuando cortamos, si todavía me queda un tiempo. ¿Le puedo pedir autorización para algo? Dígame. Porque quiero entrar al boliche para conversar con los chiquillos. ¿Puedo? Vaya. Ya, permiso. Voy a pasar por acá. Permiso, voy a pasar a conversar con usted, mi reina. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Su nombre, por favor, para que el mundo la conozca. Cristina. Cristina. Cuénteme, ¿hace cuánto trabaja usted aquí en las brochetas top con las chiquillas? No, yo llevo poco tiempo con ella porque empecé ahora nomás. Pero si te mercado, sí. Mire, cuénteme, ¿qué le pareció a usted esta experiencia, poder trabajar aquí con ella? Muy buena persona, excelente, muy buena jefa, nada que decir de ella. Nada, nada, muy buena jefa. Y vamos a seguir trabajando igual. Eso es lo importante. ¿Qué le pareció también la recepción del público acá en esta oportunidad, en esta fiesta, que vemos harto movimiento hoy? Hasta ahora hay gente, pero en la tarde es más gente todavía. Más gente en la tarde-noche. Sí. Sí, porque anoche terminaron cerca de la 1 de la mañana. Tardecito. Sí. La gente prendía. Horrible. Bueno, pero así da gusto entonces que haya movimiento. Exactamente, todo bueno. Excelente, así que trabajando con mi viejo aquí, es mi marido. Ustedes fueron entonces la pareja que de la que yo... ¡Ah!
de la que ya hablaba. Y eso que no he tomado nada todavía, se me trajo el choclo por la que... Sí, con él estamos trabajando. Yo sigo con ella. Sigo de aquí en adelante, sigo trabajando con ella. Excelente, encontré una muy buena persona, muy buena jefa. Y por ejemplo, ¿cómo es el trabajo? ¿Ustedes se juntan temprano para armar la brocheta, tempranito? A las 8, a las 8, todos estos días a las 8. Y a descansar después de la tarde, porque tiene una zeta. Pero excelente, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Sí, pues estos son los días más sacrificados, pero después ya uno puede descansar un poquito más y tener la satisfacción de que ya en el fondo ya hubo ganancias, que le fue bien y que la gente los prefirió. Exactamente, eso es lo importante, que se venda todo nomás. Eso es lo más importante, ¿cierto? ¿Me da autorización? ¡Ah! ¿Me da autorización entonces para que terminemos y yo pueda ir a los otros locales? Sí, pues. ¿Me deja o no? Vaya nomás. Bueno, ¿cierto? Sí, porque la idea es que vayamos mostrando. Así que este es nuestro primer local y vamos a seguir entonces dando vuelta en esta fiesta de la chilenidad para conocer las cocinerías en la comuna de San Javier. Llegamos a nuestro segundo emprendimiento, estamos aquí en Empanadas Don Manuel, donde aquí el hombre de la casa nos va a atender el día de hoy y nos va a presentar un poco este emprendimiento. Querido amigo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien aquí tratando de salir adelante con estos inventos, con estos proyectos que son bastante interesantes. Cuénteme, bueno, ¿cómo nació este emprendimiento, pues? Mire, a ver, primero Don Manuel es el nombre de mi suegro, de paz descanse, ¿ya? Y este emprendimiento pasó por mi hija mayor, mi hija menor que está por ahí adentro. Y ella postuló y nos dijo a nosotros. Ahí hay bastante familiar, están mis hijas, mi señora, mi mamá, que es la señora ahí que anda con la receta, que es la receta de la antigua, sus condimentos, sus brujerías. Su secreto. Ah, la brujería. La brujería, el secreto. Pero, ese no la vamos a contar. No. Nosotros tenemos libres, protegemos los secretos de la familia. No, eso qué hacer, porque hasta el momento no... Han vuelto personas de ayer que vendimos, pero han vuelto y han vuelto que les ha gustado el producto. Es un producto, ¿cómo le explico? Explíqueme como usted quiere, explíquese. De la antigüedad, ¿ah? De cómo se hacían antes las cosas. ¿Ya? Esa mano como casera, de abuela, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Todo hecho en casa. Esos sabores que ahora cuesta encontrar a veces. No, sí, todo lo pueden producir, pero bueno, de repente hay cuando viene el toque desde antes. Exactamente, un toquecito que de repente le da el gusto y la gente lo prefiere. Así. Y, bueno, y usted decía un emprendimiento familiar, ¿y qué los motivó a seguir con esto también, a no perder esta tradición familiar? A ver, es que esto, como le explico, mi hija, la menor, postuló y nosotros ya empezamos con este tema y hasta el momento... Pucha, es una forma de que hay un ingreso para la familia, es diferente y es positivo, es bueno y es rico vender y tratar con el público. Es muy bueno, me gusta eso con el público, tratar. Eso es lo más importante entonces. Sí, uno tiene que tratar lo más amable posible con la gente. Y en este caso, por ejemplo, ¿ustedes participan en las distintas ferias que se van haciendo o tienen algún local establecido también? ¿Cómo funcionan ustedes? No, sí, como te digo, sí, esto realmente nosotros tenemos nada. Sí, esto empezó ahora, la semana pasada, nuestra hija la menor. ¿Toma? Sí, primera vez. Primera vez y salimos así y ya mi hija dijo ya. Te apoyamos, ya. Y te apoyamos. Tira la tele, no hay problema. Hay que apoyar a la juventud, pues mi hija, estoy apoyándola y listo, démosle, ¿no? Corta, así hay que, sí, pues hay sí, que darle. Sí, pues sí. Mientras todo sea un beneficio para la familia y ganar sus lucas, es positivo. Eso, muy importante. Y cuénteme también el hecho de que se hayan podido unir como familia en ese sentido y trabajar en un objetivo en común también. Y también a memoria de su suegro, porque esto también lleva el nombre de él y todo. Sí, no, sí, sí. No, que a ver, la familia de nosotros es como toda la familia, ¿ah? De repente es un mordisco por aquí, es un mordisco por ahí. Pero cuando se forma, se une, todas las cosas funcionan bonito. Creo que cuando las familias se juntan y quieren hacer algo y tirar para un mismo sentido, funciona todo. ¿Me entiendes? Yo creo que funciona así. Independiente, que de repente peleo hasta con mis niñas, con las dos hijas que tengo. Tengo dos hijas. Un demonio. Dice que las mujeres son medias complicadas. Ay, tengo dos. Mi papá se queja lo mismo, ¿ves? Tengo dos. ¿Y le pego una pura mira? Ah, no. No, a todo lo contrario, a mí me pega una mira y me quedo callado. Estoy muy viejo.
Bueno, y contémosle a la gente, ¿por qué variedad de empanadas tiene para ofrecerla ahí? Mira, lo de nosotros, bueno, tenemos de pino, frita, de horno, queso camarón, queso puro, champiñón, pochoclo. ¿Me entiendes? Eso ha sido lo que tenemos. Además, aquí tenemos, bueno, llegamos con el invento del té, café, que ayer hacía frío, así que gracias a Dios en eso lo resultó bastante bien. Té, café, bebidas y su terremoto que tenemos por ahí como para mojar la empanada. El guarguero ahí. Sí, porque cómo no ir acompañado de algo para refrescar que, ahí. Pero acá no se puede, nosotros no podemos vender cerveza, vino, no. Así que lo único que utilizan es el terremoto. Perfecto. Me gustaría ver si podemos tener la posibilidad de conocer a la hija que comenzó con esto ahora, para ver si tenemos la posibilidad de conversar con ella. Ya creo que la descubrí porque ya se está riendo. Sí. Es un minuto nomás así para conversar. Pues Virilla, ¿cómo está? Bien, gracias. Mira, su nombre, por favor. Victoria Verdugo. Victoria, bueno, cuénteme, su papá aquí le está tirando todas las flores del mundo, todo el mérito, que usted partió con esto también. Hablemos un poquito cómo usted dijo, como ya, vamos con esto. Bueno, la verdad es que mi mamá es como la que ve el tema de las empanadas. Más que nada el puesto es mi nombre, pero lo que se lleva todo el trabajo es mi madre y mi abuela. Ellas son también las que están ahí amasando, dándole. Sí, todo se hace todo en el momento. Ya no se precalienta ni nada, sino que se prepara en el mismo momento. Eso. Y cuénteme también, ¿cómo fue esto? Porque usted sigue con esta tradición en honor a su abuela, a su abuelo, perdón, en este sentido. Entonces, hablemos sobre eso y poder rescatar esto. Claro, es que mi abuelo le gustaba mucho lo que era el tema del, no sé, tenía su conjunto folclórico, ya, que se llamaba Violeta Parra en Estación Villa Alegre. Ya. Y le gustaba todo lo que era, lo que tenía que ver con el tema del 18, era muy patriótico, de hecho era el presidente de la Junta de Vecinos de la zona de Estación Villa Alegre. Así que tenía un arte historial y por eso estamos sacando el puesto de trabajo, de hecho el puesto es Don Manuel igual. Claro, pues eso nos comentaba tu papi también, que en honor a él lleva el nombre de Don Manuel. Exactamente. Yo pensaba que él era Don Manuel, pues jamás. No, es mi abuelo. ¿El suegro? Sí, es mi abuelo. Sí. Oye, ¿y también qué te parece el hecho de que tu familia te haya enganchado y estén trabajando todos juntos en esto? No, feliz, po. Agradecida de que estemos trabajando todos en familia y sacando el proyecto adelante. Oye, y lo otro que me comentaba tu papá es que ustedes comenzaron hace poco y la primera vez que participan, ¿y qué te pareció la recepción de la gente? Ver que la gente lo está apañando, que viene a comprar y que va creciendo esto en esta fiesta en la chilenía. No, para ser primera vez, no, súper bien, no ha ido súper bien. Ayer también fue el primer día y arrasamos, quedamos sin nada ya, y hoy día vamos por la misma. Así que eso. Eso. Oye, ¿nos dan autorización para mostrar ahí solamente o prefiere que grabemos aquí solamente? ¿Mostrar? ¿O por último mostrar ahí las que están para que la gente vea las empanadas? Sí. Ahí sí podemos pasar y mostrar. Entonces, aquí vamos a mostrar en cámara las empanadas. Miren el tamaño que tienen, chiquillos, para que ahí en caso de las ubiquen y puedan comprar. Ah, ¿nos dan autorización? ¿Podemos pasar? Ah, ya nos dicen que podemos. No, si es que a mí me gusta pedir autorización porque no puedo llegar y meterme. Así que vamos para allá. ¿Dónde está la reina? Por aquí, permiso. Buenas tardes, ¿cómo está? Me vengo directamente de la reina. Su nombre, por favor, hermosa. Silvia González. Silvia, cuénteme entonces. Mira, aquí trabajando duro, con las manos en la masa, la pillé. En familia. Así que aquí trabajando para que la gente venga al local a degustar nuestras empanadas, que son todas hechas a mano. La carne picada, todo fresquito. Y todo higiénico, pues tenemos los manteles blanquitos. Como no, que... todo impecable. Sí. Pues ve si usted lo que ve harina para que no se pegue en la mesa, nomás. Sí, pues. Sí, donde huleríamos la... Sí, pues. Sí. Y todo hecho en el momento fresquito. En el momento, sí, como ven. Recién preparando. ¿Qué le parece que su nieta haya empezado con este emprendimiento? Bueno. Sí, por eso estamos todos apoyándola. Sí, así que eso es importante porque los jóvenes hoy en día se dedican a otra. Bueno, todos no son iguales, ¿cierto? No, claro. No se pueden echar al mismo zanco. Pero bien, como una niñita como ella, así que bien. No, lo sacamos el sombrero por ella, sí, ¿por cierto? Sí, sí, así que todo es en familia. No, y le tiró la flor ahí y decía, no, mi mamá y mi abuela ahí son las que están dándole con todo para poder llevar adelante lo que es este emprendimiento. Sí, que invitar a la gente que nos venga a ver nada.
¿cierto? Sí, pues eso es lo más importante. Degusten nuestras empanadas, que son las tradicionales, estos eran de los años de mis abuelos, pues. Entonces mi mamá, nuestra mamá nos enseñaron a hacer de esta forma la masa, a mano, y meter las manos porque esto es lo que da el sabor, ¿cierto? Sí, pues, y el secreto que nos vamos a revelar, pues el secreto no, ese que decía, que viene que... Es el secreto mucho más cariño y con mucho amor para la gente que lo van a degustar. A mí lo que siempre me dicen, porque yo llevo 6 temporadas grabando este programa, imagínense la cantidad de personas que he conocido que se dedican al rubro de la gastronomía. Y todos me dicen lo mismo, porque el secreto es cocinar como si uno lo estuviera haciendo para uno mismo. Sí, claro que sí, pues. Una consulta, tú estudiaste en el Instituto Comercial, el Liceo de Niños, ¿no? No. Ah, ya. No era yo. Ya, sí. No importa. Pero no importa. Tú pero una alumna no igual. Pero no importa. Para los casos sí, soy yo. ¿Eh? Yo ayer. Adópteme, maestra miel. Yo ayer te miraba y dije, esta niñita estudio en el comercial. No, yo estudié acá, aquí en el pueblo nomás. Ya. Sí, yo cuando me fui de la universidad, ahí ya agarré otro rumbo nomás. Claro. Pero antes. Aquí bien, nomás. Bien, sí, me parece. Qué gusto conocerla. Igual pues, mi niña. Sí. Perfecto. Bueno, y aquí estamos viendo entonces cómo está la manita de la masa. Permiso, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hola, hola. Gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted, reina, también? Hola, buenas tardes. Aquí está. Va, mire. ¿Ve? Entonces aquí estamos viendo cómo se va llevando a cabo este emprendimiento. Los chiquillos todos trabajando aquí, en el horno también, algunos friendo porque tienen empanada frita en el horno también. Entonces tienen todo lo necesario. Camarón, queso, me dijo, ¿ve? Esa está buena. La pochoclo. Champiñones. Todo, ¿ve? Eso y mucho más te puede encontrar entonces en este emprendimiento tan maravilloso aquí en Empanada Dómanas.